el objetivo del simulador de realidad virtual NeuroSkills es diagnosticar y entrenar capacidades humanas, tanto académicas, profesionales, personales. Concretamente, las necesidades a las que respondemos con el simulador son la atracción. Sabemos que cuesta mucho conseguir la participación activa del alumnado en estos procesos. Segundo, el ahorro de tiempo. Conseguir experiencias de aprendizaje significativo que no lleven un proceso muy largo que haga que el alumnado se aburra y deje ese compromiso a la mitad, ¿no? Que sea rápido. El origen de NeuroSkills comienza aquí, en el lugar donde estamos ahora mismo, en el norte de Extremadura, un pequeño pueblecito donde iniciamos procesos de aprendizaje experiencial. ¿Qué hacíamos con los jóvenes que venían aquí? Bueno, pues poníamos una serie de retos que tenían que solventar, tenían que superar, y a través de la superación de esos retos generábamos una serie de emociones. Esas emociones conseguíamos que trasladasen eso a su día a día y a su vida real. Por lo tanto, había un proceso de aprendizaje. El reto estaba en cómo podíamos conseguir que ese método, esa metodología que realizábamos en presencial, fuese en un lugar virtual, y seleccionamos una tecnología como la realidad virtual en la que considerábamos que se podía llevar a cabo. Para eso teníamos que coger al mejor equipo, un equipo perfecto, y unificamos psicólogos, sociólogos, investigadores que tenían sobre todo un ámbito de actuación relacionado con la neuroeducación, y los pusimos a trabajar con tecnólogos y tecnólogas. De esa unión surge NeuroSkills. Primero hay una sesión de aproximadamente unas 2 o 3 horas que tenemos tanto con el profesorado como con el alumnado. En esa sesión lo que hacemos es contextualizar la experiencia, pero no solo contar la historia, que al final está ambientada en una simulación, en una nave espacial, ¿vale? No solo contar esa parte más lúdica, sino lo que hacemos es contextualizar la parte de aprendizaje, qué competencias van a desarrollar y van a diagnosticar cuando utilizan el simulador. ¿Qué pasa cuando termina la experiencia? Bueno, pues lo que hacemos es un proceso de revisión de esos aprendizajes y conseguimos que ese aprendizaje cale, sea profundo y sea un aprendizaje significativo. Claro, si nos quedásemos ahí, perderíamos algo muy importante que nos da la tecnología, que es la evaluación. Hemos desarrollado un sistema de evaluación de conductas y comportamientos que mide en diferentes niveles todas las competencias que un joven, una persona, tiene que desarrollar en su ámbito personal, pero también en el ámbito profesional. El simulador está preparado para emitir un informe que analiza cuál es el grado de competencia en cada una de las competencias evaluadas que tiene la persona. Entonces, impacto, tenemos datos. Medimos cómo llega la gente, cómo se va de la experiencia con datos. Lo que no se puede medir, no se puede evaluar y no sabemos si estamos cumpliendo con nuestra misión. Es muy importante que el futuro nos ayude a esa correlación entre la parte humana y la tecnología. Una sin la otra no tiene ningún sentido. Y en nuestro caso creemos que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de las personas. Así que, ¿veremos una versión 2 de NeuroSkills? Seguro. ¿Será igual que la que tenemos ahora? Por supuesto que no. Porque estamos construyendo algo que todavía no existe.